Siguió el quórum necesario porque algunos concejales afines a Juan Zabaleta no se presentaron y tampoco le dio el quórum la oposición. Está en línea con nosotros Juan Manuel Lorenzo, quien es el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de Hurlingham. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Eduardo Vitali te saluda. Hola Eduardo, un saludo para vos y un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, no dieron quórum la semana pasada. ¿Por qué, Juan Manuel, decidieron no dar quórum a una sesión extraordinaria llamada por los concejales de la Cámpora? Mira, es largo. La realidad es que por reglamento nosotros, como concejales, tenemos pautado, es un reglamento que se acordó a principio de año con el oficialismo, con la gente de la Cámpora, en el Consejo Deliberante, que una vez al mes tiene que haber sesiones ordinarias, tiene que pasar por comisiones los temas que a la gente de Hurlingham, a los vecinos de Hurlingham, les afecta todos los días. Y la realidad es que Celsi dejó de ser intendente y volvió Zabaleta. Nosotros no hemos podido sesionar como corresponde o como por reglamento está marcado. Entonces, lo que nos pareció a nosotros es que llamar a una extraordinaria cuando hace 2 meses que no sesiona de manera responsable el Consejo Deliberante es seguir alimentando las peleas de la política de todos los días, como vemos a nivel nacional, entre el presidente, la vicepresidenta, que se tiran de un lado al otro. En Hurlingham pasa exactamente lo mismo y nosotros decidimos estar presentes en el Consejo Deliberante cuando haya una discusión que afecta a los vecinos de Hurlingham, en tema de seguridad, en tema de salud, en tema de infraestructura o lo que fuese, pero que realmente le importa a los vecinos de Hurlingham. Discusiones de poder se las dejamos a ellos y que lo resuelvan en el oficialismo. Pero recién dijiste, no se viene dando las sesiones de manera normal, no se está sesionando de manera normal en el Consejo Deliberante de Hurlingham. No, hace 2 meses que la realidad es que no llaman a comisiones ni a sesiones ordinarias y nosotros al ser minorías tampoco tenemos la fuerza como para marcar eso. ¿Y por qué? ¿Qué fundamentan? No, lo que ellos plantean, a ver, es sencillo. Ellos tenían tanto en el poder como en el Ejecutivo como en el Consejo Deliberante. Al dejar la Cámpora al Ejecutivo, estaban esperando, siento yo, qué definición política tomaba el ex intendente Celsi. Al no tener una definición, no volvía a su rol de concejal. Y en medio de todo ese lío, nosotros los vecinos de Hurlingham seguimos siendo rehenes de esas disputas políticas, tanto desde el oficialismo de Sabaleta como el de Celsi. Hoy la presidenta del Consejo Deliberante de Hurlingham es Cecilia Sáenz. Sí, aliada política de la Cámpora. Ok, y ella es la presidenta, la que tiene la potestad de llamar a las sesiones o no. Es realmente llamativo. A ver, yo no entiendo bien cómo son las cuestiones técnicas del Consejo Deliberante, pero cubro a cotidiano de diferentes distritos y por lo menos una vez por mes, 2 veces por mes, suelen sesionar. Es llamativo que en 2 meses no hayan llamado a sesión, también teniendo en cuenta cuando se tienen que empezar a discutir cuestiones importantes como es el presupuesto al año que viene, la normativa fiscal impositiva para el año que viene. Mira, la realidad es que esto nos ha pasado varias veces desde que la Cámpora está al mando del Consejo Deliberante. Nos ha pasado con la gestión de Martín Rodríguez, nos ha pasado en los años electorales en los cuales no sesiona de manera regular. Por eso es que nosotros este año, parte de las condiciones que tuvimos que manejar en el momento en que votamos, como corresponde, todo el cuerpo vota a un presidente del Consejo, parte de las negociaciones que hicimos es decir, che, que quede reglamentado. Que quede por escrito de que una vez por mes tiene que haber sesiones. Eso no se cumplió una vez que volvió Zabaleta. Y bueno, es por eso que nosotros ahora lo que planteamos es, che, nuestro bloque está para acompañar los problemas de los vecinos de gobierno. La disputa política del oficialismo, entre ellos. Nosotros, si quieren discutir el tema de educación, de lo mal que están las escuelas, tema de seguridad, que no podemos más los vecinos de Hurlingham. Para eso estamos y cuando convoquen a una sesión ordinaria por comisiones como corresponde, estamos. Para las peleas políticas no vamos a ser parte de ese circo. Y cuando se discutan las autoridades, ¿ustedes van a acompañar a, me imagino que la Cámpora va a pretender poner a Celsi como presidente? ¿Ustedes van a acompañar o ni se van a meter en eso? ¿Se Mira, van a hoy no tenemos abstener? una definición concreta sobre eso. La realidad es que hoy no vemos por qué. Nosotros deberíamos votar a Celsi de presidente, si hoy ya las autoridades están definidas desde principio de año. Esperemos al año que viene, cuando inicien un nuevo proceso de sesiones ordinarias, allá por el 1 de marzo, veremos cómo está el panorama político y cuáles son
quién es el que más nos representa a todo el cuerpo de concejales, no solo de un sector político o de otro. Digamos, el presidente del consejo es una representación del cuerpo de concejales. No representa a un partido político, eso es lo que yo entiendo por la función. Bien. O sea, yo si fuese presidente, más allá de que soy concejal por Juntos, por el Cambio, también represento a los demás concejales que son de otro partido político porque represento al cuerpo. Bien. Al margen de lo legislativo, Juan Manuel, me gustaría preguntarte un poco por lo político. Junto por el Cambio hizo una magnífica elección en las últimas legislativas. Estuvo a un punto de lo que sacó el oficialismo, creo que fue 35, 34, sí, no me acuerdo el porcentaje. 2.500 votos. Bueno, por nada. ¿Vos sos de lo que considera que Lucas Delfino debe ser el candidato a intendente el año que viene? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, convencido de eso. La realidad es que no hay otro representante de la voluntad o de la ideología de Juntos que pueda aglomerar, que tenga el nivel de conocimiento o la capacidad de tanto de pelear una elección como de ganarla, como fue en el 2017, y después de gobernar. La realidad es que hoy nosotros y varios de los que venimos formando parte del equipo de Lucas Delfino, a lo largo de tantos años venimos progresando en materia técnica para la hora que nos toque gobernar. Hoy estamos laburando mucho en los temas de seguridad, con gente especializada, en conjunto con los vecinos armando un diagnóstico. La idea es, a partir del momento que nos toque gobernar, desde el minuto cero, arrancar dando vuelta lo que hoy consideramos que es una mala gestión en el municipal. Bueno, y en ese contexto, ¿crees que pueden llegar a conseguir una lista de unidad? Te pregunto, vos decías, es el único. Bueno, también hay otras expresiones, como por ejemplo la de Andrea Giorgini, cercana a Patricia Bullrich, que jugó el año pasado con la lista del radicalismo en un acuerdo político. ¿A vos te gustaría que haya lista de unidad? ¿O si hay paso y se tienen que dirimir las candidaturas ahí, no pasa nada? Mira, lo que yo te decía hace un ratito con el oficialismo, con la vicepresidenta, el presidente, que vemos cómo se pelean a lo largo de todo este mandato de Alberto Fernández, es parte también de lo que pasa en nuestro espacio, ¿no? Creo que al estar discutiendo los problemas de la política, estamos muy lejos de discutir los problemas de la gente. Hoy nosotros, en el espacio que conformamos con Lucas y que ha ganado una elección interna el año pasado, o sea, en las PASO hemos ganado casi 75-25% de los votos. Creo que hoy tenemos la responsabilidad de escuchar los problemas de la gente. Las definiciones de una lista o de las candidaturas y demás creo que van a ser bastante más adelante. Nosotros nos preparamos para eso. Si tendremos que ir interna, ya hemos ganado, ya hemos validado con los vecinos, con los votos de los vecinos, nuestra candidatura, y seguiremos haciéndolo. Yo creo que amerita de que la política deje de discutir sus problemas de políticos y volvamos a discutir problemas de los vecinos. Eso es lo que siento yo, tanto en nuestro espacio como en el oficialismo. La última, esta disputa territorial que tiene la Cámpora y el sector de Juanchi Zabaleta, encima es una disputa territorial a cielo abierto, digo, Celsi. Está claro que la Cámpora, con Celsi a la cabeza, pretende disputarle el poder al peronismo tradicional. ¿Beneficia o no necesariamente a la oposición, pensando en el año que viene? Mira, nosotros tenemos que seguir nuestro camino de seguir cerca de los vecinos, lejos de las disputas políticas, seguir cerca de los problemas de los vecinos y ver cómo el día que nosotros nos toque ganar, ser una opción validada o valiosa para poder darles a ellos ganas de votar. Nosotros tenemos que representar a esos vecinos. Lo que me parece con las disputas políticas del oficialismo, tanto de Celsi, de la Cámpora como con Zabaleta, es que nosotros los vecinos de Urnia terminamos siendo rehenes de eso. Si te cuento una anécdota chiquita, el viernes estuvimos cenando con más de 30 comedores y merenderos. Con los encargados de 30 comedores y merenderos éramos más o menos unas 100 personas y demás, y hubo 3 o 4 de comedores que yo trabajo hace muchísimo tiempo, que ellos cobran como una cápita de parte de provincia que la gestiona el municipio, y nos dijeron que, por ejemplo, esos comedores, te hablo de que cada uno tiene 180, 200, 250 chicos que van a comer todos los días a esos lugares comunitarios, no pudieron comprar carne durante todo el mes porque la municipalidad no le rindió lo que tiene que rendirle todos los meses. Y no se lo rindió porque el cambio de gestión política hizo que se trabasen los pagos para los comedores comunitarios. Entonces,
Eso es una leve muestra, así como en tantos otros aspectos, de que el problema político tiene de reina a los vecinos, en este caso a los chicos de los comedores, que son los que más lo necesitan. Tremendo, tremendo. Juan Manuel, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. ¿Crees que puede ganar la oposición el año que viene, que puede haber cambio de gobierno en Hurlingham? Sí, estoy convencido de que sí, y te digo rápido por qué. Al kirchnerismo se le está cayendo el relato. Hace 27 años que gobierna...